las buenas, gente. Con todos los recorridos completados, ya va siendo hora de conseguir las estrellas secretas. Hay un total de 30, pero hay 5 que ya he conseguido y una que no se va a mostrar porque es muy farragosa. Las dos primeras se pueden conseguir aquí, en Bowser en las tinieblas. La primera es la clásica estrella de las 8 monedas. ¿Eh? Ahí hay una. Aquí nos bajamos. Esta segunda es bastante peliaguda. Por el lanzallamas. 2. Pero y las demás son más o menos asequibles. Salvo un par que hay al final. Uy, casi. Me han metido el calambrazo. 3. Cuatro. 5. Aquí más que conseguirlas, lo jodido es llegar a ellas. Si usas las cámaras para manejarte bien, no hay problema. 6. Aquí mejor lo ponemos hacia atrás o vamos despacito. 7. Recuerda, aquí como te quedes corto o te pases hacia abajo. 7. Ya ves dónde te la colocan. Venga, 7. Y ahí está la octava. La estrella aparece justo al lado de la tubería que te lleva a Bowser y al lado del interruptor de estrella que hace aparecer la segunda estrella del lugar. Uy, casi logramos enganchar un salto al interruptor. Pulsamos, hacemos aparecer las escaleras y rápidamente cogemos la estrella número 111. Y ahora la 112. Rapidito. Y aprovechando que aún tienes la escalera, usa los toboganes. Un salto largo. Y 112. Como aquí, lo de cargarse otra vez a Bowser es tontería, pausa y salimos directamente. Lo que nos lleva aquí a la sala. Ahora tenemos que entrar en la sala donde está el cuadro que nos lleva a la Bahía del Capitán. Y tenemos que entrar por el lado derecho a este hueco, que nos deja en el acuario de la princesa. No hay salida, así que solo se sale de dos maneras: consiguiendo la estrella o cascándola. Sin término medio. 1. 2 monedas. Si las consigues todas, puedes conseguir una vida por monedas. 3 monedas. Hay 3 en la parte de arriba y 4 abajo. Cinco. Seis.
7. Venga, un poquito más, un poquito más. Y 8 monedas. Venga, la cogemos. Ya podemos salir de este acuario. ¡18 monedas! Y ahora nos vamos a la sala de las puertas. Porque lo que es la sala de las puertas, la de la cómoda y la de Mario, entre todos se pueden meter 5 estrellas. Nada más entrar, vidriera de la derecha, entramos en el tobogán de la princesa. Aquí se pueden conseguir 2 estrellas. Una simplemente completándolo, y la segunda se obtiene si en una segunda visita consigues completar el recorrido en menos de 21 segundos. Si lo consigues en menos de 21, tienes otra estrella. Aquí, lógicamente, 21-16, te cargas el bloque y fuera. Como esta ya la conseguimos, figura en azul. Ahora, de aquí pasamos al cuarto de la cómoda y entramos en ese cuadro tan veraniego. Consiste en conseguir las 5 estrellas de plata. Esta estrella también la conseguimos porque la necesitamos para abrir la puerta de 8 estrellas. Así que esta se consiguió fuera de grabación, pero aún así muestro cómo se consiguen. Aquí las estrellas son muy fáciles de conseguir. Ahora te subes a la palmera. Lo que hace la tercera estrella de plata. 4. Y ahora subimos y ahí tenemos la quinta. Y aparece la estrella. Como está conseguida también, aparece en azul. Toda estrella conseguida, a la segunda vez aparecería en azul. Y ahora lo que tenemos que hacer es entrar al cuarto de la princesa y entrar en el cuadro de Mario. Aquí hay 2 estrellas también. Una de interruptor y otra por monedas. Uy, casi nos engancha la planta piraña. Ahí tenéis el interruptor. Preferiblemente tenéis que hacerlo con Mario. Y con el salto en la pared, por suerte tienes un pequeño margen. Vas dando saltos, llegas y hecho. Y ahora, abajo. Pensé que aquí me iba a meter una buena hostia, pero y ahora a buscar las monedas, para lo cual ya sí que necesitas las 3 gorras. O sea, ya tienes que haber desbloqueado a los 3 amigos. Veamos aquí. Gorra. La flor de poder que nos hace globo. Y tenemos que ir ahí arriba. Donde nos espera otra moneda. Y ahora abajo otra vez. Uy, casi. Ahora a buscar.
Ahí tenemos la tercera moneda. Un poco más. Vamos a cargarnos este pesado. Ahí tenemos la número 4. Aquí tiene que ir con bastante cuidadito. Y 5. Venga, nos quedan 1, 2 y 3. Vale, nos han hecho el combo. Venga, ahora saltando estos troncos. Con cuidado, eso sí. Llegamos a la sexta moneda. Y vigilando a nuestra piraña. Bueno, ¿qué más da? Y ahora cogemos la gorra de Luigi. No huyas, cobarde. Nos vamos a buscar un bloque rojo. Saltamos. Uy, 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 uy. Y vamos corriendo porque la séptima moneda está tras una jaula y por tanto necesitamos ser invisibles. 7. Y ahora vamos a buscar la última, que es la que necesitamos, la gorra de Wario. Venga, vamos a quedarnos aquí. Y ahí tenemos el Goomba con la gorra de Wario. Le pegamos al bloque y aparece la octava moneda. Ahora aquí sí que tener cuidado, porque como Wario no es que salte mucho y estamos sobre un abismo, hay que tener ojito. Y la cogemos. 115. Como ahora en Bowser en la lava. Quedarnos aquí para nada es tontería. Así que nos vamos fuera. Para la siguiente nos vamos ya afuera, porque os habré fijado las veces que hemos estado en el patio que algunos fantasmas tienen una moneda roja, pero antes vamos a ocuparnos de esta que está un tanto escondida. Bajo un ladrillo. Aquí pues otra vez el tema de las 5 estrellas de plata. Vamos a buscarlas. Ahí tenemos una. Uy. Vale, la tendrá segunda. A volar. Nos ha hecho volar. 2. ¡Hala! Hemos perdido una. Aunque la hemos recuperado rápidamente. ¡Uy! ¡Un bobón! ¡Uy! ¡Ha faltado poquito! ¡Con cuidado! ¡Ahorita que nos arree! ¡Ese! Número 3. Bajamos. Y tenemos
Una. Tres otra vez. Cuatro. Recuperamos vida. ¡Uy! Casi nos engancha. Eso. Y cinco. Lo que hace que aparezca la estrella. Vamos rapidito. Y ahí la tenemos. Y ahora, la última de este vídeo, nos la dan los fantasmas, porque como veis, tienen una moneda roja. Una estrella de 8 monedas, que no tiene absolutamente ningún secreto. Vas cargándote a los fantasmas, y vas cogiendo la moneda que dejan atrás. No tiene ningún secreto. Vale, 3. No os escondáis. Vais a morir todas. Vale, número 4. Casi. 5. Moneda amarilla. Seis. Dos monedas amarillas. ¡Hala! Otra vez. 7. Y esta la última. 8. Que hace aparecer la octava estrella. Y ahí lo dejamos por ahí. Ya en la siguiente entrega seguiremos recolectando estrellas secretas. Así que ya, hasta la próxima.